En Zona Utilitarios nos metemos en la actualidad de Renault Argentina y sus avances para la comercialización de vehículos eléctricos. Conoceremos todo acerca de la NP300 Frontier, la pickup mediana que Nissan fabricará en la Argentina. Y además veremos la versión cabina doble de la Mercedes-Benz Sprinter. Todo esto aquí en Zona Utilitarios, que ya comienza a rodar. Renault es una de las marcas que más en serio se tomó la estrategia de desarrollar vehículos eléctricos en un plan que denomina ZE, es decir, cero emisiones. La filial local de la compañía viene trabajando desde hace meses para sumar al mercado alguno de estos modelos, en gran parte porque el presidente de Renault Argentina, Thierry Coscas, fue encargado del desarrollo de estos vehículos y por ende es considerado el padre de la familia ZE. Pero vayamos al segmento que da vida a Zona Utilitarios. Por ende, abordamos la Kangoo, que se presenta en versiones de pasajeros denominada Maxi ZE y Furgón ZE. Este modelo va a llegar a nuestro mercado, por eso dialogamos con Federico Goiret, gerente de marketing de la marca, para que nos cuente cómo avanzan los trámites de homologación. Estamos a punto de terminar la homologación del Kangoo ZE, que es el Kangoo 100% eléctrico. Tenemos internamente ya el acuerdo para el suministro de los puntos de carga con Enel, Endesa, Edesur, que es el representante local. Está 100% listo eso. De vuelta, estamos esperando terminar la homologación y estamos en tratativas con varias flotas que están interesados en ser los primeros en adquirir la primera flota de Kangoo eléctrica acá en Argentina. Así que estimo que dentro de muy poquito lo vamos a ver circulando en la calle ya con cualquier vehículo homologado y patentado en el país. La tecnología existe, ya está acá en el país, ya tenemos vehículos acá en el país y de vuelta estamos terminando la homologación literalmente en un mes más o menos. La Kangoo ZE de pasajeros mide 4,66 metros de largo, cuenta con 5 plazas y un área de carga de 750 litros. La variante para trabajo tiene 2 plazas y puede cargar 650 kilos en un volumen de 3.400 litros. Ambas versiones poseen un motor que desarrolla unos 60 caballos y un torque de 226 Nm. Según la ficha técnica, consigue una velocidad máxima de 130 km por hora y alcanza el 0 a 100 km por hora en 20,3 segundos. En condiciones normales de uso, la autonomía puede alcanzar a los 170 km. Claro que eso depende de la topografía del terreno, las condiciones climáticas y la exigencia del conductor. Pensando en el mercado local, ¿qué tipo de clientes podría elegir este modelo para su flota y con qué beneficios se encontraría? En Sudamérica ya Renault le ha vendido flotas de vehículos eléctricos en Uruguay a usinas de transmisión del Estado, en Chile a LAN, por ejemplo, y a una flota de taxis, en Brasil muchísimos, en represas Twizy, para FedEx, para la policía municipal, en Colombia también están cerrando ahora un negocio de más o menos 200 Twizy de todo tipo, así que realmente estamos en contacto con estas empresas, nos contactan naturalmente de los eventos y de todo el ruido que hacemos con Kangoo eléctrico, nos contactan naturalmente y de vuelta estamos hoy por hoy en tratativas con ellos, mostrándoles cuál es el modelo de negocio, cómo se le da servicio a esos vehículos. A todos les sorprende lo fácil que es. O sea, todo les sorprende, piensa que quizás el mantenimiento de un vehículo eléctrico, piensa que es complicado, es extremadamente simple, mucho más económico que mantener un vehículo con motor de combustión interna. Se sorprende mucho de ver eso. El costo de uso de un vehículo eléctrico acá en Argentina es muy bajo comparado con el costo de uso. Realmente la energía eléctrica es muy económica acá en Argentina y eso le da una enorme ventaja al vehículo eléctrico. Así que dentro de muy poquito vamos a estar viendo flota de vehículos eléctricos acá en Argentina. Dejando atrás los modelos eléctricos del Rombo para pasar a una de las recientes incorporaciones en la categoría de utilitarios chicos. Y por ende, hablaremos del Clio Work, que está desde hace un par de meses en los concesionarios.
Bueno, el Clio Work es el primer Clio utilitario que estamos vendiendo, un precio muy muy atractivo, ofreciéndole, digamos, un segmento un poquito por debajo de lo que es el segmento de los furgones 1, como llamamos nosotros. Así que realmente apunta a un nicho muy muy específico que quiere un vehículo muy accesible, pero muy confiable, con un buen espacio interior. Realmente ha superado nuestras expectativas de ventas, está altamente demandado. Nuevamente tiene un precio muy muy atractivo, es un vehículo muy confiable, disponibilidad de repuestos al igual que el Clio, realmente muy 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 amplio. Es increíble la aceptación que ha tenido, y de vuelta estamos incrementando lo que es el mix de producción de Clio Work por la alta aceptación que ya ha tenido. Del Clio Work pasamos a la Kangoo convencional, que sale de la planta cordobesa de Santa Isabel y que viene liderando el segmento desde hace un largo tiempo. Veamos cuál es la actualidad de este modelo, en especial en su versión de carga. Bueno, Kangoo versión utilitaria es absolutamente líder de su segmento hace muchos años, lo sigue siendo. La aceptación de Kangoo es realmente enorme, es un vehículo perfecto para este tipo de vehículos, su versión utilitaria sobre todo. El cliente reconoce la enorme trayectoria, el muy buen valor de reventa, la disponibilidad, el mantenimiento muy económico, el conocimiento de toda la red de concesionarios del vehículo, tanto para mantenimiento, servicio y demás, así que es un vehículo perfecto, perfecto para este mercado. Seguimos ofreciendo la versión familiar, la versión vehículo particular de Kangoo, muy exitoso también, era de los ahora no el único, pero ahora de los pocos, que ofrece una versión con 3 filas de asiento. Realmente es una ecuación muy, muy, muy interesante, y a pesar de los años que tiene en el mercado, sigue siendo extremadamente exitosa. Nos sorprende día a día realmente cómo se ha mantenido muy vigente y muy bien aceptado por todo el público argentino. Y como fuimos yendo de menor a mayor, ahora es tiempo de hablar de la Master, un modelo que tuvo gran aceptación en el mercado local desde su lanzamiento en el año 2002. Viene desde Brasil en diferentes versiones. En el caso de Master, vendemos las versiones L1, H1, la versión más pequeña, L2, H2, versión chasis, versión con minibus, todas muy muy exitosas. Yo creo que el público argentino de flota reconoce, valora mucho la trayectoria, la permanencia del segmento, o sea, siempre hemos apostado a Master. De hecho, Argentina es uno de los países con mayor participación de Master dentro del segmento utilitario del mundo Renault. Hace poco, cuando nos han visitado para el Salón del Automóvil, bueno, a Giovanni Gupta, que es el director mundo de vehículos utilitarios de Renault, ha quedado sorprendido por la performance de Kangoo y de Master en Argentina. De hecho, esta semana se están visitando otros directivos de Renault Francia. Vienen a ver realmente, bueno, el caso de éxito de Master acá en Argentina. Yo creo realmente que siempre hemos apostado a Master, hemos mantenido la oferta muy estable, muy buena, unos muy buenos precios, una muy buena ecuación precio-producto y un producto extremadamente confiable. Ha sido y seguirá siendo un éxito acá en Argentina. Y por último, llegamos a la Duster Oroq, la primera pickup desarrollada por la casa francesa. Se trata de una camioneta que se ubica por encima del segmento chico y por debajo del mediano. Basada en el SUV Duster, este producto tiene confirmada su llegada a la Argentina. Bueno, Oroq es fabricado en Brasil, la misma planta donde se fabrica el Renault Duster. Es un vehículo único, sigue con la tradición de innovar en segmento de Renault, como fue en su momento Scenic y Twingo y demás. Va a ser la primera Sports Utility Pickup, la primera pickup derivada del SUV, que en este caso es Duster. Nosotros internamente la denominamos pickup 1.5, está entre las pickups compactas y las pickups medianas. Es una oferta absolutamente única, no tiene rivales en el mercado, no hay nada que ofrece 4 puertas, verdadera habitabilidad para 5 pasajeros y un amplio espacio de carga, una excelente suspensión trasera multilink que va a equipar a toda la gama. Versiones, precios y demás, no estamos dando, se van a enterar este verano con el lanzamiento regional oficial. De este modo, cerramos el bloque dedicado a Renault y su actualidad y planes en el segmento de los vehículos comerciales. Al regreso de esta breve pausa, vamos a conocer en detalle a la Nissan Frontier, la camioneta mediana que la marca japonesa fabricará en la Argentina. No te muevas, ya volvemos.
Enamórate de su capacidad, confort, potencia y seguridad. Enamórate de tu nueva compañera de trabajo. Nueva Sprinter de Mercedes-Benz. Automotores Aedo, concesionario oficial Mercedes-Benz. Frontier es un nombre muy familiar dentro del segmento de las pickups medianas en nuestro mercado. En otros países se la conoce como Navara, aunque es exactamente la misma camioneta. Este producto se renovó a mediados del año pasado y se fabrica en Tailandia para abastecer a esa región y parte de Europa, y en México para el mercado latinoamericano y Estados Unidos. Desde el país azteca, comenzará a llegar a nuestro mercado en los próximos meses, hasta que se ponga en marcha su producción en la planta de Renault de Santa Isabel, en Córdoba, hacia fines de 2016. Este proyecto toma forma gracias al triple acuerdo entre Nissan, Renault y Mercedes-Benz, que derivará en tres pickups basadas en una misma plataforma. Un monto de $600 millones se destinarán a esa fábrica para acondicionarla de acuerdo a las exigencias de un vehículo de estas características. Ya hablaremos de la Frontier argentina. Ahora veamos qué cambios presenta en esta nueva generación que hace un año exactamente se presentaba en Tailandia. Es la 12ª generación de la Navara, o NP300, la pickup mediana que en nuestro mercado se conoce como Frontier. Los cambios son considerables y abarcaron diferentes aspectos. Comenzando por el diseño, con líneas más suaves y deportivas y no agresivas, como en la generación anterior, que se veía bastante más robusta. En la trompa se destaca la parrilla cromada en forma de V y los faros LED. Estrenó también diseño de llantas y sumó las luces de giro en los espejos retrovisores y se modificó la línea de cintura. Es una camioneta de aspecto robusto y agresivo. La NP300 Frontier se comercializa en algunos mercados con cabina simple o cabina y media. A la Argentina, en una primera etapa, llegará solo con cabina doble, cuatro puertas. Con respecto a la generación anterior, es 2 centímetros más larga, mide 5,25 metros, pero la distancia entre ejes se acortó en 5 centímetros, quedando en 3,15 metros. La capacidad de carga oscila entre los 900 y los 995 kilos, según el tipo de tracción y caja de cambios. El habitáculo ganó en capacidad y mejoró en cuanto a calidad percibida, con terminaciones más finas y materiales superiores. En el rubro mecánico, la nueva Frontier recibió diferentes ajustes para mejorar la maniobrabilidad mediante una optimización del radio de giro. Tiene ahora un chasis más rígido y la suspensión está preparada para soportar cargas mayores. En Tailandia se ofrece con un motor naftero 2.5 caballos sin caballaje anunciado y uno diésel con dos rangos de potencia, 163 y 190 caballos con un torque de 41 y 46 kilogramos respectivamente. Las transmisiones disponibles son una manual de 6 marchas y una automática de 7. La marca señala que esta nueva familia mecánica responde con mayor eficiencia, disminuyendo consumo y emisiones. En México se fabrica con diferentes motorizaciones, pero la que por el momento está confirmada para la Argentina es una sola,
4 cilindros, diésel con doble turbo, 2.3 litros de cilindrada, con 190 caballos de potencia a 3.750 revoluciones por minuto y 450 Nm de torque entre 1.500 y 2.500 revoluciones por minuto. Hay versiones 4x2 y 4x4 con caja manual de 6 velocidades. La caja automática de 7 marchas solo está disponible para las versiones 4x4. La versión doble tracción se destacará por tener un sistema de suspensión trasero semi-independiente. Combinará el clásico eje rígido, pero tendrá un sistema multibrazos en lugar de los tradicionales elásticos. Los niveles de equipamiento para la Argentina todavía no están confirmados, pero la versión tope de gama en México viene con acceso sin llave, encendido por botón, control de crucero, butaca del conductor con ajuste eléctrico, tapizado en cuero y cámara de retroceso. En materia de seguridad, todas las Frontier mexicanas vienen de serie con luces diurnas de LEDs, doble airbag frontal, frenos ABS, control de estabilidad, control de tracción y asistencia al arranque en pendiente. De esta manera, Nissan pasará de ser importador de vehículos en Argentina a formar parte de la industria automotriz nacional. No te muevas, porque en el próximo bloque vamos a conocer la versión cabina doble de la exitosa Mercedes-Benz Sprinter. Ya volvemos. Maxion, ruedas y llantas para transporte de carga y pasajeros. Sabemos de qué hablamos cuando hablamos de seguridad. Maxion, seguridad en movimiento. Aspen, división comerciales y postventa inmediata para su línea de utilitarios livianos, Transit y F4000. Estamos en Campana, Zárate, Escobar y Varadero. Teléfono 03489-434-200. Tu Transit o F4000 están en Aspen Motors, concesionario oficial Ford. El segmento de los utilitarios en nuestro país tiene a Mercedes-Benz como uno de sus principales animadores. La marca alemana es líder en la categoría de los furgones y además único productor en el país. Su estrella es la Sprinter, que sale de la planta de Virrey del Pino en González Catán. Es realmente amplia la oferta de este vehículo, cuya producción tiene como destino a varios países en diferentes partes del mundo, más allá del abastecimiento del mercado local. Una de esas versiones es el chasis que acá se ofrece en la variante cabina simple, pero que en otros mercados está disponible con la doble o crew cab, que es la que hoy te presentamos en Zona Utilitarios. Es la propuesta de la marca alemana como solución de transporte profesional que puede ajustarse a diversas necesidades, porque de acuerdo a la medida de distancia entre ejes que se elija, se la puede adaptar para actividades que requieran buen espacio de carga y en especial con una considerable capacidad de peso. La Sprinter chasis cabina doble se fabrica en tres medidas diferentes de distancia entre ejes: 3,25, 3,66 y 4,33 metros. El Sprinter Crew Cab tiene suspensión delantera independiente y la trasera es rígida. La variante que hoy te mostramos en Zona Utilitarios es la 316 Blue Tech, que cuenta con un motor diésel turbo comprimido de 2.2 litros que entrega 163 caballos de potencia. El par máximo es de 360 caballos a 1.400 revoluciones por minuto. Es un 4 cilindros que, de acuerdo a los datos técnicos de fábrica, consume 9,8 litros en ciudad y 6,9 litros en ruta.
Este vehículo es muy utilizado en el rubro de la construcción, aunque las posibilidades que ofrece por el tipo de caja que se acopla permite un abanico muy interesante. Es muy valorada la capacidad para transportar hasta 5 personas, teniendo en cuenta que generalmente este tipo de actividades requiere la participación de más de un empleado para cargar y descargar el vehículo. La estética de este Sprinter es idéntica a la del resto de la gama. Lo mismo ocurre con la configuración y diseño del interior, que más allá de la funcionalidad, presenta elevados estándares de calidad, determinaciones y de materiales. En materia de equipamiento de seguridad, incluye de serie frenos ABS, airbags frontales, controles de estabilidad y tracción y faros antiniebla. En el rubro confort, ofrece radio con CD, conexión Bluetooth, entrada USB, auxiliar, levantavidrios eléctricos y aire acondicionado. De este modo, cerramos esta nueva edición de Zona Utilitarios, esperando que hayas disfrutado del material que hoy te presentamos con lo más saliente de la actualidad local e internacional del segmento de los vehículos comerciales. Dentro de 7 días, volvemos a encontrarnos. Enamórate de su capacidad, confort, potencia y seguridad. Enamórate de tu nueva compañera de trabajo. Nuevo Sprinter de Mercedes-Benz. Maxion, ruedas y llantas para transporte de carga y pasajeros. Sabemos de qué hablamos cuando hablamos de seguridad. Maxion, seguridad en movimiento. Automotores Aedo, concesionario oficial Mercedes-Benz.